Durante casi 20 siglos, los médicos recurrieron al sistema de los humores y los temperamentos proveniente de Hipócrates y de Galeno para explicar esa extraña enfermedad, la melancolía. Durante el siglo de oro, la melancolía fue una idea fundamental que rebasó los límites de la medicina y permeó tanto la cultura como la política. Muchos, por ejemplo, creyeron que el propio Felipe II había terminado sus días como un rey melancólico recluido en el Escorial. Se ha dicho que El Melancólico, la famosa obra de teatro de Tirso de Molina, tomó al rey de España como modelo para su héroe, Rogerio, un hombre sabio y estudioso que vive en el campo y que de improviso resulta ser heredero del duque. Contra sus deseos, se ve obligado a gobernar y a casarse. Sin su amada Leonisa, Rogerio vive sumido en la melancolía. Rogerio, pues, ¿qué es esto? Tú, triste agora, cuando manifiesto secretos que ha tenido el tiempo en las entrañas del olvido. Cuando solo creías heredar las groseras alquerías que viste el sayal pardo. Hijo de un duque ya, no de Pinardo. En posesión segura del estado bretón donde te jura por señor la nobleza. Melancólico tú. Tú con tristeza. Pudiera hacerte agravio a no llamarte tus estudios sabio. Creyendo que echas menos. Montes de riscos y de encinas llenos. Rústico por costumbre. Y que te da la corte pesadumbre, el palacio tristeza. Y bárbaro disgusto esta belleza. Las razones que alegas contra el tropel de mis pasiones ciegas, a mi tristeza añaden grado, señor, que más me persuaden a la melancolía que ocupa mi confusa fantasía. Estaba yo contento con un mediano estado, fundamento de la alegre esperanza que intenta malograr esta mudanza. Ni pobre jornalero, ni privado en la corte lisonjero, mas con la medianía que Salomón, prudente, a Dios pedía. Toda melancolía ingeniosa es un ramo de manía. Y no hay sabio que un poco, si a Platón damos fe, no toquen loco. Todo esto es, Leonisa mía, con sofísticas razones buscar necias ocasiones para mi melancolía. Si yo no te viera el día que perdí mi libertad, fuera esta prosperidad el colmo de mi contento. Ya sin ti, será tormento la más regia voluntad. La obra de Tirso refleja la antigua y extendida idea de que la vida en la corte era una fuente de melancolía. Otra obra, la comedia del príncipe melancólico, atribuida a Lope de Vega, retrataba la melancolía, en este caso simulada por el protagonista, como parte de una red de fingimientos cortesanos. Dos hermanos, hijos del rey de Hungría, compiten por el amor de su prima, la duquesa Rosilena. Ella prefiere al infante Leonido, lo cual produce la cólera del príncipe, que intenta matar a su hermano. El príncipe desdeñado cambia de estrategia y decide fingir que ha caído presa de una terrible melancolía. A ratos vocea y grita. Otros está sosegado, diciendo que está cargado de una pena infinita. Y cuando está en más sosiego, como que se está abrazando. Le verás mil voces dando hablar con el recio fuego. Terrible pena fiera, tan mal me estaba guardado. Ello va bien enredado. Dice pues de esta manera: conjúrote fuego aquí,
por la pena que padezco, por el llanto que aquí ofrezco, por las palabras que oí. Que salgas luego abrazando todo aqueste real palacio, y esto sea en muy poco espacio, cual a mí más que mal. Y otras mil melancolías en que a ratos se entretiene. En su simulado delirio, el príncipe culpa a su padre, el rey, de su extraña condición bicéfala. ¿Son aquestas tus proezas? Rey, bien de mí te has vengado. ¿Por qué, señor, has mandado que me nazcan dos cabezas? ¡Oh, qué terrible dolor! ¡Ya mi tormento está llano! Dos cabezas a un cristiano siendo tu hijo el mayor. Esto es lo que interesas, que al fin me he de condenar. ¿Qué mal se puede salvar un alma con dos cabezas? Yo con solo una te veo y te vemos desde acá. ¿Eso quién lo probará? Yo. Yo, que tu bien deseo. ¿Quieres, señor, que lo concluya? Conde, solo a queso quiero. Señor, toma este sombrero. Hoy cesa la pena tuya y ponle en la una cabeza. Ya la una está ocupada y la otra presto hallada. ¿Irás viendo tu simpleza? Ya sé que le tienes puesto. Pues ahora este, de Fabio, te pon. No muevas el labio que tú las verás de presto. Más válame Dios, ¿qué es esto? Ya mi tormento se empieza. Conde, ¿dónde está mi cabeza? Lo desen a que esa tema, señor, que no las tuviste. Conde, tú la resolviste. ¡Resolvístela! ¡Despustela! Señor, mira en lo que das, que ya no vale esa treta. Fabio, este conde me aprieta. Llévalo con Barrabás. ¡Dame mi cabeza acá! ¡No, conde, me la escondiste! Digo, al fin, que la tuviste. Pero no la tienes ya. Aún eso será posible. Pero negar no podrás que tú me has visto jamás, porque yo soy invisible. ¡Alto! ¡Va de invención nueva! ¡Qué terrible dolor! Escúchame acá, señor. Ese parecer reprueba que... La melancolía del príncipe es una locura fingida y oportunista que se propone consternar a todos para obtener la mano de la duquesa Rosilena. Para completar el cuadro de su melancolía, el príncipe declara que está muerto, que es un gigante o una mujer. Se niega a comer y en su desvarío invoca a los elementos. Hermano, ¿qué hablas a solas? Lucho con mi pensamiento por conservar el intento que tiene furiosas olas. Soy pensamientos y humo, y mujer que es harto menos. Y tengo llenos los senos del mal en que me consumo. Soy pensamiento insufrible. Soy dolor que no se acaba. Y soy una fiera brava, dura e incomprensible. Soy el mar. Soy aire vano. Y soy la pesada tierra. Yo soy la paz de tu guerra. Y finalmente, tu hermano. Por Dios, que me da gran pena. Ella es gran melancolía, que el corazón le resfría y el pecho todo le llena. ¿Qué orden se ha de buscar para que tenga remedio? Yo entiendo que no habrá medio, que el tiempo le ha de curar. En la obra de Lope de Vega hay una denuncia de la melancolía simuladora.
un retrato de la corrupción de la corte en los engaños del impostor que se aprovecha de sus amigos y de su familia. En España, la preocupación de que la vida cortesana podía ser causa de melancolía con frecuencia reflejaba un fuerte resentimiento contra la corte por parte de los grupos que se veían marginados frente al creciente poder de la monarquía absoluta. Menosprecio de corte y alabanza de aldea. Un sorprendente libro escrito en 1539 por Fray Antonio de Guevara. Refleja el inmenso malestar de los hidalgos provincianos ante las nuevas tendencias que los excluyen del poder. Guevara se reprocha los años pasados en la corte, que le han cargado de canas la cabeza. Poblado mis pies de gota, privado mi boca de muelas, llenado de arena los riñones, empeñado de deudas mi hacienda y cargado de cuidados mi corazón. Mi vida no ha sido vida, sino una muerte prolija. Mis días no han sido días, sino sombras muy pesadas. Mis placeres no fueron placeres, sino unos alegrones que me amargaron y no me tocaron. Mi juventud no fue juventud, sino un sueño que soñé y un no sé qué que me vi. La aldea, en contraste, era la imagen utópica del bienestar y el espacio natural de la libertad, el lugar donde las vanidades y las banalidades mundanas perdían sentido y se abrían paso los ideales estoicos que veían en la vida rural un camino de felicidad y salvación. Rogerio, sin darnos cuenta os salís a casa así. Críeme, señor, aquí. Y así mi tristeza intenta buscar, en mi natural, alivios que allá no tengo. La vida aldeana parecía un excelente antídoto para la melancolía que emanaba de la corte y del poder central. Si tenéis tales serranas, Pinardo, no es maravilla que olvidéis telas de corte por aldeanas palmillas. Qué curiosas lavanderas. A lo menos, señor, limpias, libres de los badulaques que por allá las damas empringan. Ay, serrana de mi vida. Pretendí ser cortesano antes de verte. Ya vista, la corte será de cierto que ausente de ti me aflija. Adiós, linda. Adiós, patrón. Qué guapa se ha puesto Cruz. ¿Verdad tú? No me había dado cuenta. El mito del Edén subvertido es una fuente inagotable en la que abreva la cultura mexicana. La definición actual de la nacionalidad le debe su estructura íntima a este mito. El estereotipo del campesino melancólico ha llegado a convertirse en uno de los elementos constitutivos más importantes del llamado carácter del mexicano. El catálogo de los síntomas clásicos de la melancolía es extraordinariamente semejante a los rasgos que la tradición sociológica y antropológica le ha asignado al campesino. Desde la perspectiva moderna, los campesinos son pasivos, indiferentes al cambio, pesimistas, resignados. Cuando la cultura mexicana adopta la melancolía como uno de sus signos distintivos y peculiares, en realidad está conectándose y diluyéndose en el amplio torbellino de la historia occidental. Para apreciar mejor la singularidad barroca de la melancolía,
es interesante que la contrastemos con sus expresiones inglesas teñidas de puritanismo. Morir. Dormir. Dormir. Tal vez soñar. Ese es el pero. Porque es forzoso que nos detenga el... considerar qué sueños pueden sobrevenir en aquel sueño de la muerte, una vez libres del torbellino de la vida. Esta es la frase que da tan larga existencia a la desgracia. Porque ¿quién aguantaría las injurias y desdenes del mundo? ¿Los ultrajes del opresor? ¿Las congojas del amor desairado? ¿Las tardanzas de la justicia, cuando uno mismo podría procurar su quietud con un simple estilete? La melancolía que corroe por dentro al príncipe de Dinamarca y que tortura su alma sediada por los misterios del mundo y las penas amargas es muy diferente de la que sufren los españoles. Al parecer Shakespeare conocía el Treatise of Melancholy del doctor Timothy Bright y posiblemente lo usó para modelar el personaje de Hamlet. En la medida en que todos los hombres son pecadores, explica el doctor Bright, nadie está exento de la amenaza melancólica. Pero aquellos que sufren de melancolía están más expuestos que otros a los peligros de la desesperación absoluta. Son más atraídos por la contemplación y se interesan por el estudio, la erudición y la filosofía de la naturaleza. ¿Qué lee, señor? Calumnias, amigo mío. Porque el difamante satírico dice aquí que los viejos tienen barba gris, que sus rostros están surcados de arrugas y que padecen de una enorme imbecilidad y también de una gran flacidez en las nalgas. Todo lo cual, señor, aunque yo lo crea firmemente, no creo que sea decente que lo pongan así en estos términos. Porque tú mismo, amigo, serías tan viejo como yo si pudieras andar hacia atrás como un cangrejo. Aunque todo es puro delirio, no deja de tener cierta lógica. ¿Le gustaría, señor, venir donde no le dé el aire? A mi tumba. La ansiedad del melancólico lo lleva a introducirse en misterios que rebasan las capacidades humanas y debe sufrir el castigo que merece esta temeraria investigación. A su enfermedad corporal se agregan los efectos intolerables de la cólera de Dios. Palabras, 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 palabras. Por supuesto, la melancolía de Hamlet es extraordinariamente más rica y compleja que la que tenía en su mente el doctor Bright. En Hamlet, la melancolía no solamente es la fuente de su desilusión, también es el origen de las formas superiores de reflexión, creación y saber. Shakespeare elogia en Hamlet al hombre que después de cuestionar el sentido de la creación, acaba por aceptar que esta alberga un designio más allá de nuestro entendimiento y después de aborrecer la vida, se contenta con vivirla tal como es, para aceptar al final que la preparación es todo. Preparación para vivir en este mundo melancólico. Y para alcanzarla, era necesario pasar por las angustias y los sufrimientos de la profunda tristeza descrita por Bright. Este cráneo alguna vez tuvo lengua y era capaz de cantar. Tal vez sea la calavera de algún político, uno de esos que se aprovecharía del mismo Dios. O la de un cortesano que sabía decir, «Buen día, amable señor». ¿Cómo se encuentra mi buen señor? Este podría ser mi señor don fulano, que se deshacía en elogios hacia el caballo de mi señor don sutano, porque planeaba pedírselo. Pero claro, ahora le pertenece a mi señora doña Lombriz.
diferencia del protestante del norte, el melancólico de la tradición meridional vivía inmerso en el inseguro torbellino de las decisiones que le imponía su conciencia del libre albedrío. En el Quijote, la misma melancolía es una elección, un acto de voluntad y una afirmación de la libertad. La obra fundamental de la melancolía del Siglo de Oro es el Quijote. Presentado como un libro para divertir a los melancólicos, lo hace mediante un personaje artificialmente triste que imagina toda clase de ilusiones para consolarlos. Y logra que el mundo a su alrededor represente para él los simulacros cómico-melancólicos que dan vida a la novela. Hasta que llega el sensato bachiller y mediante otro simulacro cura la tristeza artificial del hidalgo y lo precipita al lóbrego abismo de una melancolía, esta sí verdadera y terminal. Así, Don Quijote enseñaba a los lectores de su época la manera de gozar la melancolía de una forma nueva. Aquí la melancolía no es un pecado ni una obra del demonio, es una moda, una manera de ser moderno, imitando e incluso criticando a los antiguos. Pero en una peculiar prefiguración de la moderna medicina homeopática, la novela de Cervantes propone curar la melancolía con dosis de lo mismo, una melancolía mimética y artificial que alegra al mundo y da una esperanza de salvación. La imitación de la locura no podía ser un remedio recomendado por los médicos. La tradición hipocrática exigía que la enfermedad fuera curada con las sustancias opuestas a su naturaleza, de modo que contrarrestaran sus efectos. En cambio, podemos encontrar las raíces de la imitación y la simulación en el teatro, en la cortesía y también en la teología. La tristeza inspirada en Dios podía ser de ayuda para curar la tristeza secular y mundana, lo mismo que cierta melancolía o algo muy parecido podía estar en el camino que los místicos tomaban para acercarse a Dios. No podemos, además, dejar de notar la influencia de las metáforas tan comunes en la época, que veían al mundo como un gran teatro. El propio Quijote se refiere a ello en sus reflexiones después del encuentro con unos comediantes que representaban el auto de las Cortes de la Muerte. Su fingimiento es un espejo de la vida humana. Mejor que cualquier comparación, los comediantes representaban más al vivo lo que somos y lo que habemos de ser. El simulacro melancólico de Don Quijote comparte con otros fingimientos, como el del príncipe melancólico de Lope, el gusto de la literatura barroca por los juegos de simulación. Sin embargo, en el Quijote hay una sublimación de este recurso que trasciende el mero estereotipo del fingimiento. La melancolía quijotesca se basa en la imitación y carece de todo propósito utilitario. Esta melancolía mimética e ingeniosa es la clave que permite diagnosticar a Don Quijote, quien ha hecho de la imitación su principal divisa. De hecho, Don Quijote, en la Sierra Morena, se figura dos alternativas. Imitar a Roldán en las locuras desaforadas que hizo, o a Amadís en las malencónicas. Y pone en práctica las dos formas de locura. Por ello, no es fácil saber con certeza si el simulacro de melancolía quijotesca expresa una tristeza real o es meramente una invención ingeniosa. Aunque Cervantes alude constantemente a la melancolía, no siempre es posible asignarle al caballero de la triste figura
el modelo melancólico. Además, aun cuando la lectura de libros de caballería lleva a Don Quijote a la locura, Cervantes señala de entrada que su historia procura que el melancólico se mueva a risa. La melancolía artificial del Quijote puede curar a la melancolía real, pero si la melancolía artificiosa es vencida, la real causa estragos. Cuando Don Quijote por fin regresa a su casa y sana de su locura, cae gravemente enfermo. Melancolías y desabrimientos lo están acabando. Una de las interpretaciones más conocidas de la melancolía de Don Quijote sostiene que su raíz se halla en el gran desengaño que sufren los españoles del siglo de oro al ver cómo sus antiguos ideales caen destrozados ante la modernidad. La locura de Don Quijote es la quimera hermosa pero ridícula de una España encastillada en ideales atrasados, mientras que su opción final por el buen juicio es la alternativa necesaria pero letal para entrar a la modernidad. Cervantes recogió el antiguo y extraño fruto de la melancolía que lo sometió a una mutación tan extraordinaria que logró insertarla en forma duradera en el seno de la cultura europea. La melancolía contribuyó en forma decisiva a impulsar ese peculiar entronamiento del yo y de la identidad personal que se encuentra en el meollo de la subjetividad moderna. Así, los humores negros que oscurecen la mente de Don Quijote no expresan solamente una ruptura, se convierten en el luminoso eslabón de una larga cadena que todavía nos une con la antigüedad, el medioevo y el renacimiento. Mi pena inmortal ha hecho que, como es pena del cielo, no quiere que el mundo vea mi mal, porque no se crea. Y cúbrelo con su velo.